especial. Quiero agradecer primero a Incogniti Academy School por tener esta iniciativa tan grandiosa de brindarle información útil y relevante a todas las personas que estén acá el día de hoy para saber cómo ingresar a Stanford, cuál es el camino, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las mejores decisiones que tomar? ¿Cuándo hacerlo? Todo lo que implica, olvídense. Este webinar va a estar lleno de información muy útil para todas y para todos ustedes. Así es, Kiara, estamos entusiasmados. Así que bueno, con esto empezamos. Primero me gustaría decir quiénes somos, ¿no? Mi nombre es Mario Cortijo, soy actor de profesión. Ustedes dirán, ¿qué hace un actor acá en un webinar pues, con esta gente tan capa, ¿no? Que está estudiando ya en universidades en el extranjero. Y bueno, es porque hace mucho tiempo ya he venido adquiriendo mucho interés en lo que es los estudios, el mundo académico, porque me parece importante generar puentes y trazar nexos, conexiones entre todos los diferentes mundos que hay, porque creo que en todos los mundos, en todos los rubros que nos dediquemos profesionalmente, hay muchas similitudes y podemos aprender un poco de ellos. Así que yo estoy acá un poco para representando pues, a la gente que no sabe tanto de ese tema como yo. Tengo que admitir, no sé mucho, recién estoy enterándome de los MBAs, me estoy enterando de todos los exámenes que hay, de las olimpiadas y de la cantidad de peruanas, peruanos y gente de todos los países de Latinoamérica, España, México también, que están empezando ya ese camino y están siendo reconocidos a nivel internacional. Creo que es una oportunidad muy chévere para todas las personas que estamos acá, escuchar su experiencia. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Incogniti Academy? Bueno, es una academia de bachillerato internacional en las cuales hay profesores jóvenes que propician un trato horizontal con el estudiante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú quieres averiguar cómo ingresar a Stanford, ya no tienes que entrar a internet y leerte todo ese choclón de texto que muchas veces suele ser un poco confuso, ¿no? Un poco intimidante. Acá Incogniti está dando la oportunidad a las personas de poder tener un trato horizontal con personas de su edad aproximadamente, con personas como tú, como yo, que nos van a contar cuál fue ese camino, nos van a contar su experiencia y sobre todo nos van a ayudar desde nuestra posición, desde quiénes somos nosotros, desde nuestra individualidad, ¿no? Desde nuestro caso personal, nos van a ayudar una asesoría personalizada para lograr ese camino, para estudiar bachillerato internacional e ingresar a las mejores universidades del mundo. ¿Qué más? Trabajamos en el desarrollo de la sesión de acuerdo a la necesidad del estudiante. Eso es lo que estaba diciendo. O sea, no solamente es como, yo tengo que ser como ellos. No, cada uno de nosotros es muy especial y tiene una serie de talentos, actitudes y aptitudes. Y estos profesores nos van a ayudar a explotar esos talentos que nosotros tenemos. Los horarios. No se preocupen por los horarios porque en Incogniti Academy School, como te digo, la educación es totalmente personalizada, considerando horarios flexibles y siempre en función a los horarios del estudiante y del profesor o de la profesora. Así que eso es monstruo. Así que aprovechando también la pandemia, podemos aprovechar el horario que más nos convenga, ¿no? Porque todos sabemos que las cosas están así removidas, por lo menos en Lima, Perú. Sesiones personalizadas, clases, asesorías uno a uno. Eso es lo que brinda Incogniti Academy School. Realmente es una excelente oportunidad. A mí me hubiera gustado, saliendo del colegio, tener una oportunidad así, un trato personalizado, una asesoría personalizada para lograr mis sueños y mis metas en función a mis aptitudes y actitudes. Ahora voy a presentar, ya los he hecho esperar mucho a los invitados. Disculpen, muchachos, quiero presentar a cada uno de ustedes. En primer lugar, les agradezco por estar acá, les agradezco por poner de su tiempo, por poner de su experiencia, de su talento, de su escucha. Así que, en primer lugar, voy a darle la bienvenida a Jean-Michel Borit. ¿Cómo estás, Jean-Michel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá, sí. ¿Cómo están? Hola. Un gusto tenerte acá, Jean-Michel. Bueno, cuéntanos un poco de ti, porque yo también te conozco ya recién desde estos días, pero quiero que me cuentes un poco de ti, qué estudiaste, cuántos puntos tienes en el IB, en dónde estás estudiando. Cuéntanos, por favor, un poco de ti. Yo fui a Leonardo da Vinci, que es un colegio al frente del Recoleta, por el Ovalo Monitor. Por la mayoría de mi vida. Y después me cambió el bachillerato a otro colegio. Tuve que retroceder 2 años y para aplicar a universidades afuera. Y como todo salió bien y ahora estoy estudiando en Stanford, ¿no?
Estoy estudiando particularmente física y creo que también aparte de eso voy a añadir filosofía, entonces estaría haciendo un double major en física y en filosofía. Wow, qué chévere, qué chévere. Ya nos contarás un poco más qué estás estudiando, porque a mí eso me parece una locura. No te, ni siquiera me imagino las cosas que debes estar viendo ahora, te lo agradezco. Bueno, muchísimas gracias por tu asistencia. Ahora quiero presentar a José Sabau. ¿Cómo estás, José? ¿José o José? José Luis está bien, ¿eh? Hola Mario, mucho gusto. Un gusto Un saludarlos a gusto todos. conocerte. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿dónde has estudiado? ¿De dónde eres? ¿En dónde estás estudiando ahora? Cuéntanos, por favor. Pues venga, como todos los otros aquí presentes, yo igual estoy en Stanford. Ya estoy por entrar a mi último año de la carrera. Voy a ser senior, como Wow. en el modelo estadounidense. Así que, venga, esto es muy curioso para mí estar hablando con todos ustedes que están planeando en aplicar. Y es pensar que ya fue hace varios años que yo estaba en sus lugares. Fuera de eso, yo no soy peruano, estoy en una habitación rodeado de peruanos, algunos a los que tengo la fortuna de conocer como a Marcelo y llamar mis amigos, a otros que no he conocido como Jean-Michel, pero espero poder conocer en un futuro muy cercano. Ya, yo soy de Cozumel, Quintana Roo, que es una islita a 1 hora de Cancún, en barco. Estudio ciencias políticas, esa es mi licenciatura, mi major, y tengo dos minors, que son pequeñas licenciaturas como especialidades, una en economía y una en literatura inglesa. Y estoy muy feliz de hablar con ustedes, me interesa mucho el periodismo, he trabajado con dos periódicos en los veranos fuera de el semestre académico y en otros tiempos también he trabajado como investigador para profesores sobre temas de política latinoamericana. Así que entusiasmado de conocerlos a todos y ver qué preguntas tienen. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, seguimos ahora con el invitado. A ti sí te conozco, Marcelo. Me han hablado de ti. Es un gusto estar acá. Creo que gracias a ti también esta iniciativa se está logrando, ¿no? Compartes muchísimo esa iniciativa con tus amigos, con toda la experiencia que tienes. Traes gente, creo que vas a seguir trayendo gente a esos espacios y te agradezco mucho. Bienvenido, Marcelo. Por favor, cuéntanos un poco de ti. Gracias a ti, Mario, por estar moderando esto. Definitivamente, súper, súper feliz de estar con ustedes, con Sao y con Michelle también. En verdad, estoy seguro que le van a dar muchísimo valor a la gente que escuche esto. Yo soy Marcelo, en verdad, yo estudio Computer Science en Stanford. Yo soy limeño, estudié en Lord Byron acá toda mi vida. Antes de ir a la universidad, como pueden ver en el PPT un poco, yo trabajaba en una ONG que ayudaba a niños quemados de bajos recursos acá en Perú. También me dediqué un poco al área de ayuda en la educación, trabajando en una guía experimental de física con la Universidad Católica. Y ahora este año yo dejé Stanford un año para dedicarme un poco más a tratar de conocerme a mí mismo. Y en los primeros meses estuve pues trabajando con el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República en el proyecto de los ventiladores mecánicos en Perú. En verdad, muy feliz de estar aquí y para lo que necesiten. Espero que esto les sea de muchísimo agrado. Muchísimas gracias, Marcelo. Y es verdad que tienes 40 puntos en IB, ¿cierto? Sí, yo acabé la IB hace 3 años, en la promoción de 2017. En verdad fue una experiencia súper larga y muy interesante. Y por suerte, pues pudimos sacar una buena nota en ella. Increíble. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, los invitados, los ponentes. Realmente es un honor para mí conversar hoy día con ustedes. Así que bueno, voy a hacerles unas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué Stanford? O sea, yo del poco conocimiento que tengo de este mundo pues académico e intelectual, de universidades de prestigio, sé que Stanford es una de las universidades más reconocidas del mundo, ¿no? Con Harvard, con Yale, y además cuando se habla de Stanford, como cuando ves una película y los grandes científicos de la película estudiaron en Stanford, y tú dices, ¡ah, la mancha! Como que qué lejana esa realidad debe ser para un latinoamericano promedio como yo, ¿no? Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Stanford? ¿Cómo llegaron a Stanford? ¿Cómo se decidieron ir para allá a Stanford, ¿no? Quien quiera compartir primero, pues encantado. Yo puedo iniciar a contar algo para romper el hielo. Por Pues favor. venga, creo que como a varios de los aquí presentes, de mis compañeros panelistas, una de las cosas que me llamó mucho la atención de Stanford es que es una universidad que es buena en todo. No voy a decir nombres de otras universidades de renombre, pero si uno se pone a analizarlas, se dará cuenta rápidamente que algunas se han especializado en ingenierías, otras en humanidades. Pero Stanford lo que tiene es que es muy fuerte, tanto en humanidades como en ingenierías o como en cualquier área que uno quiera. Entonces, encuentras a mucha gente que estudia un modelo que no solamente es
completamente dedicado a la ingeniería o completamente dedicado a la filosofía, sino que puede estudiar un poco de todo. Y ves a mucha gente que estudiando ciencias políticas tiene un segundo título en física o un segundo título en literatura. Y eso es algo muy común. Eso fue algo a mí que me llamó mucho la atención de Stanford, el no tener que sacrificar un interés, digamos, en la literatura a cambio de tener una educación rigurosa en política. Qué interesante eso, porque también, Marcelo, tú me comentabas cómo también te estás dedicando a un aspecto social, ¿no? Estás dedicando también a otro rubro, ¿no? Y uno podría pensar que cuando entras a una universidad de ese nombre y de ese prestigio, pues solamente te la vas a dedicar estudiando, dando exámenes, y no es así. También hay humanidades, también hay un espacio social, ¿no? Un espectro social. Entonces yo quería preguntarte eso, Marcelo, a ti, ¿qué te inspiró, ¿no? ¿Qué te inspiró para ir a Stanford? Por un lado, sí quiero hacer doble clic en lo que dijo Sabao, porque me parece muy importante. En su caso, Sabao, para los que no saben, él come libros para desayuno, almuerzo y cena. Mi amigo lee una novela cada día prácticamente y le gusta mucho eso, pero a la vez su grupo de amigos, incluido yo, Valeria Wu y otros peruanos, otros latinos, pues estudiamos carreras más técnicas y aún así podemos juntar y compartir muchísimo. En mi caso lo mismo, ¿no? Yo, como tú mencionabas, Mario, yo soy un alumno de ingeniería. En verdad me gusta mucho lo que hago, pero también hay muchísima gente en Stanford con la que puedo compartir desde sobre literatura hasta conversaciones en política, que a mí me gusta muchísimo eso, me permite crecer mucho. Personalmente, una de las razones por las que yo caí en Stanford es porque en los últimos 2-3 años han habido un par de peruanos que entraron y que me daban muchísimo a qué mirar. Uno de ellos es Valeria Wu, que en verdad es prima de Carlos Chong, que es uno de los que está liderando esta academia también. Y pues siempre es bueno saber que hay otros peruanos que están ahí y que también pudieron, para poder saber que uno tiene la posibilidad de hacerlo. ¡Qué chévere! Sí, o sea, qué bueno además siempre ser acompañado, ¿no? Y eso también es algo para que la gente sepa. O sea, cuando vayas a una universidad así, bueno, ahora en la virtualidad, pero también en el espacio presencial, nunca estás solo. O sea, siempre vas a encontrarte a otro latinoamericano o a otra persona de tu país o a alguien que habla tu mismo idioma y no vas a estar solo, ¿no? Entonces es chévere también poder compartir eso. Y Jean-Michel, quería preguntarte a ti, ¿qué te inspiró, ¿no? ¿Qué grandes mentes te inspiraron? ¿Por qué elegiste Stanford, ¿no? ¿Cómo terminaste ahí? Siendo completamente honesto, son cosas que me he dado cuenta ya estando acá. Fui imaginada por una intuición y son como cuestiones que me he dado cuenta que no las podría encontrar en otros lugares solamente cuando yo estoy acá. Y en ese como tema, como son cosas muy particulares, son dos cosas muy particulares, yo te diría primero que nada la gente. O sea, la cultura que tienes como dentro de la comunidad que se crea acá es muy, muy buena y muy saludable. Y eso, la verdad, es muy bueno. Porque siento que en otras universidades, por lo menos en lo que he escuchado, por lo menos, no sé, en Europa, o incluso en otras universidades de la costa, lo que pasa es que hay mucha competencia y, o sea, es bastante, bastante, en algunos casos, como sanguinario. Por ejemplo, MIT ni siquiera apliqué ahí, porque simplemente no iba conmigo. Pero acá simplemente como la cultura entre los alumnos es como hay que ayudarnos para que a todos nos salga bien y que seamos tan exitosos como podamos y siendo como buenos unos con otros. Y el segundo punto es que justamente esa cultura no solamente es un tema de los alumnos, sino es un tema que va también a un nivel institucional. Dentro de la administración de la universidad, la cultura de todos los profesores, la cultura de todos los departamentos, su mentalidad es hacer todo lo posible para que seas exitoso. En Perú yo siento que, por lo menos en base a lo que me contaban mis amigos, estás como un poco en tu cuenta, es un poco darwiniano inclusive. Acá siempre te preguntan, ¿qué puedo hacer para que te vaya bien? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Si quieres hacer como research en el verano, que es lo que yo estoy haciendo, o si quieres hacer como cualquier proyecto, te van a decir, ¿qué puedo hacer para que puedas hacer esto bien y seas lo más exitoso que puedas con este proyecto? Y siento que eso para mí vale el mundo. Y por eso es como algo que me encanta de esta universidad. Me gusta mucho lo que dices, Jean-Michel, la importancia de trabajar en comunidad. O sea, a veces nos han maleducado en que tienes que solamente preocuparte de ti, y de ti, y de ti, y de ti. Y no, realmente trabajando en comunidad, y de hecho desde la propia institución, fomentar el trabajo comunitario, trabajar también en los proyectos de los demás, porque si el otro surge, tiene éxito, tú también, inevitablemente, porque todos somos parte de la misma comunidad académica, eso es muy importante.
Ahora Kiara estaba preguntando respecto a la admisión, así que pasemos ahora a hablar de la admisión. Stanford, pues ya sabemos, ¿no? El prestigio que tiene. También Sabau nos contaba acerca de que es buena en todas las áreas, no solamente pues en ingenierías, no solamente en carreras un poco más científicas, sino también carreras de ciencias políticas, también pues un poco más de humanidades, es buena en todo. ¿Cómo sería el proceso de admisión, ¿no? Si yo quisiera pues ingresar a Stanford, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánto dura el proceso? ¿Realmente es muy difícil el proceso? ¿Qué herramientas tendrías que manejar para que una persona como la del público, como yo, ingrese a Stanford? Pues yo no diría que es necesariamente complejo, pero sí es minucioso y tardado. Son varios detalles los que uno tiene que hacer y varios elementos los que se requieren para la aplicación, especialmente nosotros como alumnos internacionales, para poder llegar a aplicar a Stanford. Creo que son varios componentes. Tienes que tomar dos exámenes, el SAT, que es el examen general de admisión para las universidades estadounidenses, y el TOEFL, debido a que en la gran mayoría de los casos, supongo yo, el inglés no es nuestro primer idioma, entonces se debe de probar que tenemos algún grado de competencia. Aparte de eso, se tiene que enviar una aplicación común que se llama la Common App a todas las universidades que apliques en los Estados Unidos, y hay suplementos para cada universidad a la que tú desees aplicar. Stanford tiene, me parece, son 11 ensayos que tienes que escribir. Suena muy intimidante, pero de esos 11 ensayos, algo así como 6 o 7 son de 50 palabras cada uno, así que son bastante cortos. Sería quizás un poco ofensivo llamarlos ensayos para los grandes ensayistas de todos los idiomas, pero aparte de eso, lo único que faltaría para una aplicación sería incluir unas cartas de recomendación de algunos profesores o personas con las que hayas trabajado con anterioridad. Creo que eso es todo. Han pasado unos cuantos años desde que yo apliqué a Stanford, así que Gianmichelle o Marcelo a lo mejor tienen mejor idea de qué es lo que hay que hacer, digamos, para aplicar. Bueno, cuéntenos, pues, ¿ahora es lo mismo? ¿Ha cambiado un poco? ¿Cómo fue su experiencia, Marcelo, Gianmichelle? Yo te puedo contar un poco de la mía, en verdad. Es bien gracioso porque Gianmichelle y yo postulamos un año después del otro, y en verdad cuando Gianmichelle estaba postulando, pues, nosotros conversábamos mucho sobre ese tema. Y es que tratar de encontrar una respuesta a lo que Stanford quiere o la manera en la que uno postula es bien interesante. Es una experiencia en la que uno trata de conocer mejor a la universidad, pero también se trata de conocer mejor a uno mismo. Para dar un poquito de luz respecto a lo que decía Sabao, pues en verdad las preguntas son bien cortas, pero son bien interesantes. En una, por ejemplo, te piden, oye, ¿qué hiciste el último verano? Describen 200 palabras. O escribir una carta a tu roomie futuro y cuéntale qué tal. O sea, son cosas no académicas, súper introspectivas, y al final acabas describiéndote a ti mismo, pero también encontrándote mejor. Creo que a mí me ayudó muchísimo eso y fue un proceso bien divertido, ¿no? ¡Maña! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y Gianmichelle, ¿cómo fue tu experiencia en el proceso de admisión? ¿Te pareció complicado? ¿Te pareció similar al de José Sabau o fue diferente? O sea, yo estoy como que, en mi caso fue un poco raro, porque yo fui lo suficientemente estúpido para hacerlo todo en un lapso de 2 semanas, y es algo que deberías hacer en un lapso de por unos 6 o 3, como un mes, no sé. Uh-huh. Entonces fue bastante acelerado, pero lo que pude rescatar después de ese proceso sanguinario de tratar de entender el Common App como en 3 días, es que, o sea, es más que nada lo que dice Marcelo. Y esto puede sonar bastante cliché y como movie-like y como unrealistic, pero es cierto que es como conocerte a ti mismo y como reflejar eso genuinamente en tu aplicación. O sea, claro, hay todo un trasfondo de tienes que haber como que sido capo en un número de cosas, y en algunos casos como valoran que seas como especializado en alguna cosa o que tengas como un spike en tu aplicación, ¿no? Pero la verdad es que como que si es que estás aplicando a Stanford, como probablemente el 98% de los aplicantes también tiene eso. Entonces una de las cosas como que te distingue de los demás, como justamente dijo Marcelo, es como ser genuino y como conocerte a ti mismo y poder reflejar tus propias cualidades y tus propios méritos dentro de tu aplicación. Qué importante es eso, porque mucha gente piensa que simplemente tiene que ser pues un crack en solamente los números o solamente los exámenes y todo es puntaje, y no, o sea, realmente una universidad
de ese nivel también está evaluando habilidades blandas, está valorando inteligencia emocional, porque es sumamente importante. Y en Incognity, de hecho, también las asesorías van también por ahí, ¿no? También van como, ok, todo bien con los exámenes, dominas muy bien las materias, pero ahora trabajemos un poco en tus ensayos, ¿no? Como también hay que aprender a redactar sobre nuestro mundo emocional, sobre encontrarnos, sobre qué queremos, ¿no? Sobre todo la inteligencia inter e intrapersonal. Ariana hizo una pregunta del público acerca de los cursos extracurriculares. ¿Me podrían explicar un poco, porque yo desconozco un poco el tema, qué es un curso extracurricular, cómo influyen, ¿no?, para ayudar al ingreso a la universidad? Sí, en verdad yo te puedo dar un poquito de contexto, puedo explicar en qué consiste y luego fácil Sabao y Jean-Michel pueden explicar lo que ellos hicieron fuera del colegio. En verdad, como lo dice el nombre, extracurricular es algo que es extra al currículo original que uno lleva en el colegio. Es decir, algo que haces fuera de la secundaria, en tu tiempo libre. Entonces, la clase de actividades extracurriculares que uno puede hacer en la secundaria son un montón, desde hacer deportes hasta ir al gimnasio si eso te apasiona, o trabajar con una ONG si te gusta ayudar a otras personas. En verdad, Stanford toma mucho eso en cuenta y muchas universidades en el extranjero lo hacen porque se dice que lo que uno hace en su tiempo libre refleja mejor qué cosa le interesa a uno, ¿verdad? En mi caso, yo hacía mucho... Es bien gracioso que pongas ese logo de las Naciones Unidas, porque yo hacía mucho modelo de Naciones Unidas cuando estaba en secundaria y estaba muy metido en eso. Entonces, esas eran las cosas que yo siento que definió una gran parte de mi etapa secundaria antes de ir a la universidad. Yo creo que si fuera a enfatizar algo, es que lo que busca una universidad como Stanford es que hicieras lo mejor que pudiste con las oportunidades que hubieron disponibles para ti. Y a veces es que sentimos que no hay oportunidades, que nuestras escuelas no nos brindan con mayor posibilidad. Yo vengo de Cozumel, que es una pequeña isla en la cual no ocurre mucho. En mi escuela los únicos talleres que se brindaban creo que eran fútbol, voleibol y básquetbol. Creo que no había más actividades que te apoyase la preparatoria en la que yo estudiaba. En lo que yo me dediqué más tiempo es que inicié mi propio noticiero y eso inició a consumir mucho tiempo fuera de clases y fue gran parte de mi aplicación. Pero mucho es que ustedes tengan la voluntad de tratar de crear alternativas, crear sus propios proyectos. Eso es lo que yo creo que realmente valora una universidad como Stanford, que en sus tiempos libres hagan lo que les apasiona y que esa cosa que les apasiona tenga algún impacto. A mí me gustaría hacer como resaltar lo que acaba de decir José sobre el tema de tú mismo ser el agente que crea tus propias oportunidades. En mi caso, yo estuve involucrado por bastante tiempo en el equipo nacional de debate, en el equipo nacional de esgrima, pero siento que una de las cosas que más ayudó a mi aplicación fueron no oportunidades que se me presentaron como esas, sino oportunidades que yo mismo generé. Por ejemplo, como 6 meses estuve involucrado en el grupo de la Católica de óptica cuántica. Y eso fue algo que nació desde mí, ¿no? Como literalmente como escribiéndole a gente que conocía para ver cómo podía meterme. Entonces siento que eso es lo que se valora bastante, el tener la iniciativa para hacer cosas que reflejan tu propia vitalidad académica. Y de hecho como Academic Vitality, vitalidad académica, es una de las cosas como quote literal de los admission files, ¿no? Una cosa que busca. Y como justo Sabado está diciendo como él inició su noticiero y está bastante metido en lo que es ciencias políticas, no se relaciona. Yo estoy metido en física y estaba haciendo óptica cuántica, también muy, muy relacionado, ¿no? Entonces, no solamente es un tema para un poco elaborar en lo que dijo Sabao, no solamente es un tema de buscar oportunidades por buscarlas, sino también como nuevamente solamente elaborando en lo que él ya dijo, es tener la iniciativa de, hasta cierto punto, tú mismo crear tu propio camino con los recursos limitados que tienes. Y eso es algo que pesa bastante en la aplicación, diría yo. Una pregunta muy pertinente es que si nos recomiendan hablar solamente de un tipo de extracurricular o mientras más variedad, mejor. Es que depende de la persona, yo creo. O sea, venga, no creo que haya una respuesta absoluta de lo que quiera Stanford, porque si la hubiera ya alguien la hubiera descubierto y se hubiera logrado entrar todos. No, yo creo que sea honesto. Si lo que a ti te apasiona es hacer 3 cosas, habla de esas 3 cosas. Si has puesto todo tu tiempo en una sola, habla de esa sola. Para mí realmente lo que más era mi noticiero y gran parte de mi aplicación fue hablar de ese noticiero. No tenía grandes otros extracurriculares porque no había otros extracurriculares en la pequeña isla de donde provengo. Así que no me gustaría decir
una u otra. Va a depender mucho del caso de cada persona. Sí, yo también creo lo mismo. O sea, por lo que estoy escuchándolos, lo mejor es ser auténtico, ser honesto, no mentir, no meter floro, que además esa es una práctica bien peruana, ¿no? La de florear. Creo que mejor que florear es conocernos, ¿no? Ser auténticos con nuestros intereses, reconocernos para después poder comunicarlo con asertividad. Marcelo, quería hacerte la pregunta sobre cuán importante es un ID para el ingreso a Stanford y cómo acá estamos tratando de ser inclusivos con la gente que no sabe todo. Primero explícanos qué es un ID y por qué es importante para ingresar a un Stanford, si lo es, ¿no? Cuéntanos tu opinión. Sí, en verdad, no les va a gustar, chicos, mi respuesta, porque la verdad es que acá hay, las cosas no son blanco y negro, en verdad hay un espectro a la mitad. No hay una respuesta clara sobre si la ID es o no es indispensable, pero yo creo que sí ayuda bastante. Para dar un poco de contexto a los que no llegan a ID o no, recién están a punto de entrar, o los que no lo tienen en su colegio, la ID en verdad es un programa llamado el Bachillerato Internacional, en el que se agrupan a todos los colegios que son asociados a la ID en el mundo y se les dicta la misma currícula académica. Entonces, después de 2 años, uno viene el ID y dice, ok, vamos a tomar un examen mundial a todos los colegios que han tomado, a todos los alumnos de los colegios que, en los cursos que han tomado. Y te evalúan con un examen internacional y te ponen en una banda, te dan tu puntaje. Lo interesante de esto es que un colegio en Perú y un colegio en Suiza y un colegio en España tienen todos el mismo examen, el mismo currículo, y al final la nota es comparable. Entonces, a nosotros que a veces renegamos bastante con la educación en el Perú o creemos que está enfocada en aspectos distintos, al final nos ponemos en la misma cancha al momento de competir con el mundo. Me parece muy interesante. Sobre el punto que decía Mario, si es importante o no, en verdad es muy discutible. Yo conozco a bastante gente en Stanford que ha entrado sin haber llevado el ID, pero también conozco a muchísimos otros que sí lo han llevado y tienen experiencias muy gratas con él. Yo les diría que si tienen la oportunidad de llevarlo, de verdad, llévenlo a conciencia y estudien bastante. Incognity, yo sé que da mucho apoyo en ese sentido a los chicos en Perú que llevan ID, pero si no, no se preocupen y traten de trabajar en otros aspectos personales para seguir creciendo también. Me gusta decir que todos los caminos llevan a Roma, hay varios caminos que pueden seguir para llegar a Stanford. Claro, hay caminos para cada persona, de hecho. Y Jean-Michel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con Marcelo? ¿Crees que no es necesario? ¿O sí recomiendas, como no, si tienes ID, te va a ayudar más? Yo estoy de acuerdo completamente con Marcelo. Creo que el problema surge si es que habiendo tenido la oportunidad de llevar ID, no lo llevas. Es completamente entendible si no lo llevaste porque no tuviste la oportunidad. Pero lo que me han dicho mucha gente es que, como un admissions officer, si ves a alguien que tuvo la oportunidad de llevarlo y no lo lleva, eso es como, te confunde, ¿no? Porque la idea de ID es como desafiarse intelectualmente, y si es que tuviste la oportunidad de llevarlo, servía en bandeja de plata y no lo llevas, hay veces que podría verse como que no tomaste esa oportunidad deliberadamente. Claro, puedes tener una excusa entendible, y esa excusa la tienes que como, esa explicación debería estar en tu aplicación. No hay problema si no lo tomaste porque no pudiste, pero si es que tienes la oportunidad de llevarlo, 100% deberías llevarlo. ¿Y tú qué opinas, José Luis? Creo que Marcelo y Jean-Michel son mejores para responderlo. Yo no tomé el ID, así que puedo garantizarles que los internacionales pueden entrar sin haber estudiado el ID. Pero creo que la respuesta de Jean-Michel quizá es la más adecuada. Que el ID es una oportunidad para desafiarte. Y lo que busca Stanford, como había comentado, es que hicieras lo más que pudiste con las oportunidades que se te presentaron. Creo que el ID más cercano a mí quedaría a 2 horas de distancia viajando. Así que no era factible, siendo de Cozumel, estudiar el ID sin tener que irme de donde se encontraba mi familia. Entonces era un contexto distinto. Ahora, lo que yo sí diría es que, a pesar de los rigores que suelen venir con el ID, la gente que estudia el ID que yo conozco en Stanford suele tener grandes experiencias con ellos y acaban muy satisfechos. Además, se genera una comunidad muy bonita entre los del ID que hablan entre ellos y se entienden y tienen sus chistes internos. Así que, venga, si tienes la oportunidad, creo que sería siempre algo bueno explorar. Pero no hay 2 casos que sean iguales. Cada persona es distinta y no hay forma en la cual yo pueda expresar eso lo suficiente. Cada caso es único y por eso hay gente cuya labor en Stanford es leer las aplicaciones de todas y cada una de las personas. No es como el modelo en México y como sé que en muchas universidades del Perú igual, que es una aplicación en la cual hay un examen y si conseguiste tantos puntos, entraste y si no, te vas al año que entras, buena suerte. En Stanford hay una persona que va a leer todos y cada uno de los ensayos que se envíen
y se van a reunir para debatir quiénes son los que merecen entrar. Por eso es importante analizarlos, que es un caso individual. No simplemente eres un número para ellos. Bueno, hay una pregunta de Alexander que dice, ¿cuál es la nota máxima que debes sacar? No hay nota máxima. O sea, no hay. No hay. Nota máxima que debes sacar para ingresar o nota máxima que puedes sacar en la universidad. La nota máxima que puedes sacar en el IB. Entonces, ¿el puntaje del IB influye en el proceso de admisión? O sea, sí. Sí. Mira, sí. En verdad, acá hacer hincapié en la respuesta de José Luis, en verdad, definitivamente Stanford admite personas, no admite puntajes. Entonces, tú vas a ver casos de ambos mundos. Vas a tener gente que ha sacado un puntaje perfecto en el IB, que es un 45, y no ha ingresado a la universidad. Como gente que ha sacado puntajes menores, 35, 37, 32, que sí ingresa con beca, porque al final la personalidad de la persona a veces importa más. Entonces, definitivamente, yo diría que si ustedes están llegando a IB, esfuércense, traten de sacar la mejor nota posible, porque así aprenden más y se exigen más y se acostumbran a trabajar, pero no lo hagan porque un puntaje nada más, porque definitivamente no es lo único que importa. Y hay mucho más a una persona que una nota en el IB. Ahora ya para cerrar este tema de admisión, quería que cada uno me diga así muy brevemente, como para cerrar este tema, ¿qué consejo le harían a alguien que quiere estudiar en Stanford? Pues venga, creo que lo hemos dicho mucho a través de esta discusión. Lo más importante es ser honestos. Lo dije en mi última respuesta. Hay una persona cuyo trabajo es leer las aplicaciones de todas y cada una de las personas que aplican a Stanford, de las miles de personas que aplican año tras año. No es una, son varias, pero tienen un olfato para las mentiras. Si una persona llega a una aplicación diciendo que habla 15 idiomas, es presidente de todos los clubes en su colegio y además es atleta olímpico en patinaje artístico, probablemente no sea verdad y lo van a poder identificar. Creo que lo mejor que pueden hacer para aumentar la posibilidad de entrar es no tratar de sobrevenderse. Sean honestos sobre quiénes son, porque si no, van a poder identificar que no están siendo honestos con ustedes. Es una pregunta difícil, Mario. Definitivamente, eres un tipo bien pragmático. Así que te voy a dar dos respuestas. Yo creo que a mí me hubiesen gustado conocer hace 2-3 años cuando estaba postulando. Una es que si estás en la secundaria, pienses las cosas bien grande. Yo sé que a veces en Perú es complicado soñar en mejorar el sistema educativo, es complicado soñar en mejorar la realidad que viene alrededor tuyo, porque ves a gente que promete eso, ahora muy recientemente en la política, ves a gente que promete reforma bien grande y al final, llegado el momento, esas cosas no se dan y uno es bien fácil perder la esperanza. José Luis y yo somos bien críticos de esa realidad en la política latinoamericana. La idea es que eso no permee la vida de uno. Yo lo que siempre recomiendo es que nunca se es muy joven para pelear por una causa que uno cree es digna y tomar acción. Entonces yo definitivamente diría que piensen en eso y piensen en lo que ustedes pueden hacer para su comunidad. Y segundo, un punto de vista un poco más pragmático es definitivamente escríbanle a gente que ha pasado por ese proceso antes y conversen con ellos. Definitivamente el proceso de admisión a Estados Unidos es algo que da miedo y es algo muy desconocido, porque en verdad el proceso es bien distinto a lo que tú encuentras en Perú. Siempre es útil tener a alguien que te acompañe en el camino. Me pueden escribir a mí, yo estoy seguro que si el Michel o Sábado también tienen tiempo, estarían muy gratos de hablar con ustedes, o cualquier persona en Incógnito, que la verdad hay muchísima gente que ha ido a estudiar al extranjero y les puede ayudar en ese sentido. O sea, en verdad, yo sé que todo el mundo está muy grato de ayudar a otros peruanos a entrar a una universidad de esas por lo bonito que es. Yo diría más que nada como be true to what drives you, o sea, sé honesto con las cosas que te motivan, haz lo que te apasiona y como trata de maximizar y ser tan bueno como puedas en eso. Siento que eso es súper importante, porque al final de cuentas tienes que hacer lo que te gusta si quieres que las cosas estén en buen camino. O sea, a mí no me gusta el vóley. ¿Qué voy a hacer yo metiéndome en un equipo de vóley si es que no lo voy a disfrutar? Me gusta el bate y prima. Tiene mucho más sentido que haga eso. O sea, no se esfuercen a hacer cosas que no les gustan. Hagan cosas que les gustan para que esas cosas puedan salir bien. Qué gran consejo. Me lo tomo personal, Jean-Michel. Muchísimas gracias. Es que eso es muy cierto. O sea, acá en Lima nos han educado para querer ser exitosos,
o millonarios, bueno, lo que signifique el éxito para cada uno, pero a veces pasa que quieres estudiar en Stanford porque dicen, vas a tener el futuro asegurado. Si estudias ahí, ya no te vas a tener ningún problema, vas a ser feliz el resto de tu vida. Y eso es mentira, o sea, realmente vivimos el proceso. Y para vivir feliz el proceso es necesario saber qué queremos, hacerlo realmente por la convicción de pasar esa transición. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Realmente tomar la decisión consciente de por qué estoy estudiando a eso, ¿no? Si a mí no me gusta el vóley, ¿por qué me voy a postular al equipo nacional de vóley? Entonces es importante saber a dónde postular. Ahora hablemos un poco de la universidad, ya que ya hemos hablado de cómo ingresar, los diferentes consejos que nos han dado, y cerramos con Incogniti, realmente les va a ayudar muchísimo. O sea, si están mandando a ingresar, asesórense con Incogniti, porque realmente contamos con esta clase de profesionales, estudiantes, genios, que tienen experiencia y que son como tú y yo en el proceso de admisión. Nos van a ayudar muchísimo. Quisiera que me cuenten ahora de Stanford, ya hablando esto de... Ya ingresamos, ya sabemos más o menos cuáles son los mejores consejos para ingresar. Una vez que ya estás ahí, ¿cómo es la vida universitaria? ¿Están llevando ahorita clases virtuales? ¿Es presencial? ¿Cuántas horas de estudio toma? Porque a veces, no sé, ves esta película de Facebook que están pues en la universidad allá en Estados Unidos y todos están metidazos estudiando todo el día. Entonces tú imaginas que no vas a tener vida, que no vas a poder tener novia, no vas a poder tener novio, no vas a tener ni siquiera tiempo para visitar a tu familia en Navidad. Entonces, cuéntenos un poco ya de su experiencia, ¿cómo es la vida universitaria en una universidad de prestigio como lo es Stanford, por favor? Bueno, eso de encerrarte a estudiar solo es Jean Michel, ¿eh? No creo que todo el mundo haga eso. Me gustaría vehementemente refutar todas las falacias injustificadas y vacías que ha dicho Marcelo. Lo tomo como un ataque personal. No, cuénteme, hablemos. Pero, o sea, tienes una vida social bastante activa, no voy a mentir. O sea, como si quieres salir a como a una fiesta los fines de semana o estar con otras personas, como sea, por lo menos yo no he encontrado ningún impedimento para eso. Siento que hasta cierto punto, como cuando llegas acá, ya, o sea, al principio es difícil balancear bastante lo social y lo académico, pero cuando ya pasas un mes y ya conoces a la gente, como ya sabes bastante bien cómo pasarla bien cuando tienes tiempo libre y organizarte para que las cosas te funcionen. Por lo menos Stanford tiene una cosa que se llama el Coaches System, que es básicamente que en nuestro caso un semestre es en realidad un trimestre. O sea, cada trimestre se resetean nuestras clases y tenemos mucha flexibilidad para las clases que llevamos por cómo funciona el sistema de educación estadounidense. Eso significa que puedes escoger con bastante precisión cuánto trabajo vas a tener cada trimestre. Y te puedes balancear y organizar a base de eso. O sea, puedes llevar entre un mínimo de 12 y 20 créditos. Y si un día, un cuarto, yo podría decir, voy a llevar 12 créditos, quiero relajarme y prestar atención a mi propia salud o más a mi vida social, y podría hacerlo. Otro cuarto podría decir, quiero que este cuarto sea más académico y llevar los 20 créditos. No, eso sería difícil, pero tendrías la libertad de hacer eso. Siento que, número uno, no hay una cultura de cómo... de tienes que llorar lágrimas de sangre frente a un libro todos los días. Simplemente es más la cultura de cómo organízate bien, trabaja bien y le vas a poder pasar bien. Gran consejo, ya, Michelle. Otra vez me lo tomo personal, me lo guardo para mi vida. Gracias. José Luis, bueno, acá Marcelo te ha estado pues pifiando, ¿no? Que te la pasas, como dice ya Michelle, con lágrimas de sangre en los libros. Yo creo que es mentira, pero cuéntanos tú, por favor. Tienes la oportunidad acá de contarnos experiencia. Bueno, te voy a iniciar con un dicho que tenemos aquí en México, que es entre broma y broma, la verdad se asoma. Le voy a contar otra broma que yo hice. Es cierto, yo sí leo mucho y me gusta mucho leer, pero también me gusta mucho tener amigos y hablar con ellos y pasar mucho tiempo con ellos. Antes de iniciar esta llamada para la presentación que tenemos aquí, Marcelo me pidió que le dijera los tres logros de los que estoy más orgulloso. Y agregué un cuarto que era ser amigo de Marcelo. Y era una broma, pero en esa broma hay una gran verdad. Y yo creo que esto lo dicen todas las personas y se ha vuelto un gran cliché. Pero Stanford no solamente son los profesores, sino es la gente con la que te vas a encontrar, con la que vas a interactuar, y generarás grandes amistades que te enseñarán tanto como te enseñan tus maestros. Y yo aprendo una infinidad de personas como Marcelo. Yo soy, ahorita este verano estoy trabajando de periodista. Varios artículos me han salido de hablar con Marcelo de cuestiones de política, aunque Marcelo no estudia política, pero es un hombre de una inmensa capacidad y aprecio mucho su conversación y poder tenerlo en mi vida y aprender de él. Y lo mismo de
todos los amigos latinoamericanos que he generado, los amigos estadounidenses de todas las partes del mundo. Creo que Stanford es la gente, es esta capacidad de aprender de otras personas que han dedicado su vida a propósitos más grandes que ellos mismos. Eso es lo que yo te diría, Mario. Increíble, qué interesante, porque eso yo no sabía, o sea, y eso es muy importante que ahora toda la gente que está acá en este webinar sepa. Cuando estás ingresando a esa universidad, no solamente estás yendo a estudiar tu carrera, no solamente estás yendo a sacar buenas notas, no, estás yendo realmente a encontrarte con un grupo de seres humanos, un grupo de seres humanos que están en las mismas búsquedas que tú, y como tú bien dices, José Luis, que son búsquedas de cosas que nos sobrepasan, son búsquedas más grandes, que estamos pensando realmente ya más grande de nuestra individualidad, de nuestro ego. Así que eso es chévere. En todo caso, yo diría, me atrevo a concluir que Stanford congrega gente top, o sea, estudiantes top a todo nivel, ¿no? Y eso está chévere. Y bueno, Marcelo, cuéntanos ahora tu experiencia. ¿Cómo ha sido para ti estar en la universidad? Y preguntan también si hay muchos hispanohablantes, cómo hablan el tema del inglés, tienes amigos extranjeros, ¿cómo es más o menos la vida en Stanford? Definitivamente, Baus tiene toda razón. Sao, yo hablaba con Baus hace poco sobre este tema. Lo menciono porque Sao es un amigo que leo un montón. Nosotros hablamos bastante de política, pero mi carrera no es política. Entonces, en muchos casos, creo que eso describe bastante bien cómo es la experiencia universitaria en Stanford. Ya lo mencionaron ustedes, chicos. Tú, Mario, me preguntas sobre los hispanohablantes aquí. Y en verdad es muy divertido porque el último año han entrado alrededor de 15 o 18 latinos a la universidad y se espera que este año entren varios más. Definitivamente hay un movimiento bien grande hacia incluir más experiencias latinas dentro de la carrera universitaria dentro de Stanford. A mí me parece fantástico. Uh-huh. Y este año justo Santiago Hernández y yo estamos liderando, bueno, tomando la posta del Club de Stanford Latino como copresidentes y nos podemos estar más felices de esta latinidad que se expresa en la universidad. Ustedes van a ver que si alguno de ustedes acaba yendo a la universidad o acaba visitando, la vida latina allí es muy distinta, pero a la vez muy, muy grata. Es un lugar muy interesante donde puedes conocer gente de Ecuador, de Chile, de Argentina, un montón de gente de Brasil, de Centroamérica y muchísimos mexicanos también, todos congregados en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas que uno. Entonces, definitivamente ahí hay mil experiencias de vida que son muy interesantes descubrirlas juntos. Yo me he dado cuenta que la experiencia peruana es bien parecida a la experiencia de vida en otros países latinoamericanos, pero también tiene matices bien diferentes. Y cada día me sorprendo más con esto. Es muy divertido aprender de la realidad latinoamericana compartida, ¿verdad? Qué bonito lo que dices, porque, como dices, es una experiencia. O sea, más allá que estás yendo a estudiar una carrera, estás yendo a tener una experiencia inolvidable de vida que te relaciona con profesores, con personas que admiras, con personas que conoces, con personas por conocer. Me parece súper chévere. Yo tengo ahora una pregunta para terminar un poco ya ese tema de la universidad y es, ¿qué planes tienes cuando te gradúas? O sea, lo que pasa un poco en mi rubro, ¿no? En la carrera del cine o la carrera de actuación para la cámara, es que se generan ahí diferentes redes de contactos y acabas ya la carrera de 3 años y te van llamando, ¿no? Y te dicen, oye, necesito un actor para un programa de televisión en tal país. Ya te conocí en la escuela, entonces más o menos vas trabajando juntos, ¿no? Con un director de fotografía, con un sonidista, etc. ¿En Stanford sucede así? ¿Tú tenías un plan de dónde trabajar o qué planes tienes para futuro y a la mitad vas conociendo gente diversa y te van incluyendo en proyectos? ¿Cómo funciona ya el plan profesional, ¿no? El plan de ya quiero trabajar, ya quiero recibir mi sueldo, más o menos, ¿cómo funciona? ¿A dónde ustedes están apuntando? ¿Qué planes tienen? ¿Y cómo ese proceso de estudiar en Stanford ha apoyado sus planes o les ha cambiado de dirección o rumbo? Definitivamente hay mucha gente que entra a Stanford pensando que va a hacer una cosa y acaba haciendo otra. Yo entré con un prospecto de estudiar ingeniería electrónica, acabé estudiando computer science, que son dos áreas similares pero bien distintas. Uh-huh. Y mi prospecto de qué cosa quiero hacer también cambió muchísimo. A Stanford le llaman muchísimo la cuna de las startups, de empresas tecnológicas que comienzan ahí, se incuban y luego crecen. Entonces, llegar a la universidad, te encuentras a mucha gente que está empezando a construir su propia empresa, empezando a hacer lo suyo, tirándose más para el lado de tecnología, y es imposible alejarse de eso. Entonces, definitivamente, la vista de uno cambia a medida que descubre que hay más en la vida que trabajar para alguien más o trabajar en alguna industria convencional. Yo de primera mano puedo decir que José Luis quiere que trabajar en McKinsey o en Goldman Sachs ahora que vienen los próximos años. Así que yo dejaré que él explique un poco más de su visión de vida.
Tengo que copiar lo que dijo en su momento Jean-Michel, porque ahora debo de refutar tan horrendas falacias que ha hecho mi compañero. No, no tengo intenciones de trabajar en Goldman Sachs o McKinsey, toco madera. Pero, venga, lo que yo diría, a Stanford todo mundo llega por la misma carretera. Vas a llegar por Palm Drive, que es una carretera muy bonita, y vas a poder llegar y tener esta vista por primera vez de la universidad, con sus palmeras y sus campos bonitos. Todos llegamos por la misma vía, no hay una sola vía para salir. En Stanford vas a ir descubriendo y vas a ir cambiando. Yo venía con una opinión muy concreta, que quería salir y dedicarme de lleno a política. Y sigo con mucho interés en ello, pero he descubierto el periodismo y eso me llama mucho la atención. Y la descubrí porque un profesor una vez me recomendó que tomase su clase de introducción a periodismo y me encantó. Y de ahí he trabajado en dos periódicos, uno mexicano y uno estadounidense. Ahí es algo que me llama mucho. O nunca pensé que podría ser un académico, y es algo que también me llama después de trabajar con muchos profesores. Así que, venga, me gustaría decirte concretamente dónde voy a estar yo en 10 años, pero no lo sé. Y eso es parte de la magia de un lugar como Stanford, donde el conocimiento no es algo que se te impone, sino algo que se te presenta y que tú puedes hacer con él lo que tú desees. El conocimiento no debe ser algo que te limite, debería ser algo que te permita poder descubrir tu camino, sea el que tú pensaste que tenías que seguir a los 5 años o uno que descubriste hace 5 minutos. Otra vez, un gran consejo para la vida, muchachos. Apunten la placa, tomen sus apuntes, porque realmente qué contenido de valor tan importante. Muchas gracias, José Luis. Jean-Michel, cuéntanos, tú en dónde te ves, qué querías, dónde querías trabajar cuando entraste, cómo cambiaron tus planes. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Yo siento que en ese respecto lo que me ha pasado es diametralmente diferente a lo que le pasó a Marcelo. Yo como de chiquito, o sea, no de chiquito, pero de una bastante temprana sabía que quería hacer física. Y lo que siento que ha pasado desde que entré es que sí he descubierto nuevos intereses y he aprendido muchas cosas, pero también siento que la universidad me ha confirmado que era lo que quería hacer. De hecho, como que ha activamente fomentado la rama en particular a la que yo me quería dedicar, que es cuántica. Entonces siento que en ese ámbito de como qué vas a hacer, cuál va a ser tu trabajo, como la verdad, como en la vasta mayoría de los casos, como yo no sé en qué voy a trabajar. La mayoría de gente acá no sabe en qué va a trabajar. Eso sea como que sí, yo he venido con una idea muy clara de lo que quiero hacer académicamente y sé en dónde quiero terminar. Pero también lo que pasa en la universidad es que hay una matiz muy diversa de cosas que puedes hacer para llegar a ese punto. Entonces, si bien, inclusive si vienes con una idea definida, lo que va a pasar es que vas a tener muchas opciones para explorar cuál es la mejor manera de llegar al resultado final. Entonces, también yo siento que eso es bastante enriquecedor y bastante único de la universidad. Bueno, con esto ya cerramos el penúltimo tema y pasamos al último tema de este webinar, que creo que es una de las cosas por las cuales tanta gente está acá, que es hacer sus preguntas. Para empezar, primero voy a hacer yo una pregunta que es muy común, de hecho es la pregunta más frecuente en todo este chat, que es ¿qué becas ofrece Stanford? Estamos en Latinoamérica. Yo, al igual que Marcelo, soy peruano, entonces realmente una de las razones por la cual yo tampoco decidí, o no fue en todo caso, no se presentó esa oportunidad, fue por el tema económico, ¿no? Porque había escuchado de gente que había aplicado ciertas becas, pero lo veía muy lejano. Entonces, me gustaría que ustedes me cuenten desde su experiencia cómo es el camino para ingresar a Stanford con la beca, cuánto costaría sin la beca, hay medias becas, ¿cómo es? Por favor, expláyense, porque eso es un tema muy importante. O sea, realmente puedes tú tomar una decisión o no tomar una decisión por el tema del dinero, ¿no? Pero también está la postura de realmente el dinero viene después, lo importante es tener la convicción. Entonces, me gustaría que hablen ustedes de eso, por favor. Y es muy cierto, la verdad, vivimos en una sociedad en la cual el dinero se ha vuelto una limitante, y más cuando ves lo que cuesta la colegiatura de Stanford, que es exorbitante como muchas universidades en Estados Unidos. Creo que son $72,000 al año. O algo por ese estilo. Le fallaré por $2,000 o $3,000. Los datos los pueden encontrar en línea. Ahora, ese número suena impactante. La forma en la que funcionan las becas en Stanford es distinta a como serían en otras universidades, que tú aplicas y en base a tu promedio o en base a tus logros anteriores te van a dar ciertas cantidades de dinero. Stanford tiene una oficina, que es la Oficina de Apoyo Financiero, y a la hora de tú aplicar, puedes determinar si aplicas para ellos igual. Si tú logras entrar a Stanford, esa oficina va a sacar un archivo que generó de tus finanzas familiares, que tú tienes que llenar una aplicación en la cual le dices cuánto ganan tus padres, qué recursos tienen, y en base a ello, si tú lograste entrar,
Stanford se compromete a darte el financiamiento que tú requieras para ir a la universidad. Yo no soy de una familia multimillonaria ni nada como ellos, soy de una familia de clase media mexicana. Pagar lo que cuesta Stanford sería impensable para mi familia, pero gracias a la Oficina de Apoyo Financiero tengo financiamiento completo, porque así es como funciona. Entonces, son muy generosos y es en base a cada una de las situaciones, pero yo creo que la lógica con la que ve Stanford es si tú ya lograste vencer la dificultad de entrar a una universidad como esta, que entra tan poca gente, entonces tú mereces estar ahí sin que el dinero sea un impedimento. Ahora va a ingresar otro ponente, así que si entra otra persona más, va a ser Alfonso Vigo. Hola Alfonso, ahí estás. Bienvenido, por favor, bienvenido. Gusto. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muy bien, muy bien. Estamos hablando ahora de la pregunta más común, ¿no? Que es sobre las becas. Entonces ahora, Marcelo, nos iba a explicar un poco cuál es su experiencia sobre las becas. O sea, ¿qué posibilidades hay? Realmente te felicito, José Luis. Creo que es un gran consejo de no dejar de tomar la decisión por eso, porque Stanford sabe eso, como que prefiere que alguien realmente haya hecho todo el trabajo para ingresar a la universidad y una vez que estás ingresando, no te van a votar por no tener dinero. O sea, eso no existe. Entonces, cuéntanos cuál es tu experiencia, Marcelo. Sí, en verdad, mi experiencia es muy similar a la de José Luis. Cuando uno postula a Estados Unidos, hay dos realidades que le chocan a uno bastante rápido. Primero es que tienes que tomar exámenes distintos, te das cuenta que el proceso no es tan sencillo como uno esperaba. En mi caso, yo no tenía el SAT, no tenía el SAT-2, que en este momento era requerido, y a las justas tenía el puntaje de ID, entonces tuve que tomarme un tiempo para eso. Y la segunda realidad que te choca es que es bien caro. Entonces, a uno luego lo obliga a buscar opciones de financiamiento, las universidades hacen un excelente trabajo en ese sentido. Y Stanford es una de las universidades que, como bien dice José Luis, es muy generosa cuando da ayuda financiera. No es la única. Yo ahora le hago un mal servicio a Stanford al decir esto, pero en verdad, todo el poder a ustedes, chicos. Harvard tiene un sistema bien parecido en el que si uno postula y entra, no importa cuánto pueda pagar, ellos te dan la diferencia. Lo mismo con MIT, lo mismo con 3-4 universidades más a las que se les llaman Need Blind en Estados Unidos. Entonces, las oportunidades están. Si uno hace bien, se dedica a lo que le apasiona y tiene un futuro que lo llama a irse a Estados Unidos, siempre hay maneras en las que uno puede pagarlo. En mi caso, por ejemplo, un caso muy grato es que uno de los grandes personajes peruanos, Carlos Rodríguez Pastor, que es del grupo Intercorp, fue a estudiar a Estados Unidos, fue a estudiar a Berkeley, y él instituyó una beca para todos los peruanos, que si tú entras a Berkeley, él te paga toda la universidad. Entonces, oportunidades como esas son bien interesantes. A mí en su momento me ofrecieron esa beca Rodríguez Pastor para irme a Berkeley, que es la universidad que le compite a Stanford localmente. No nos llevamos tan bien, es una relación como la de Universitario y Alianza Lima. Pero esto da muchísimo a decir que definitivamente para peruanos hay bastantes opciones en ese sentido. Yo diría que le den una chequeazo también. Increíble. Bueno, Alfonso, te damos la bienvenida. Alfonso es graduado en primer lugar en Stanford y fundador de Pucutai. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Podrías contarnos brevemente tu experiencia en Stanford, por favor? El primer trimestre, te cuento, me pareció un cambio realmente distinto a lo que se ve acá. Generalmente el formato de las clases es un poco más dinámico, te invitan a interactuar entre profesores y entre mismos alumnos, y es muy interesante, la verdad. Y me parece que cuando fui allá, para ello, en enero, ya se siente un poco más la dinámica entre los alumnos y es bastante interesante también conocer a gente de todo el mundo. Es impresionante y muy enriquecedor también, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en todo caso, para cerrar con el tema de las preguntas, respondiendo a la cantidad de preguntas que hay. Ok, entonces por dinero no te pueden votar, pero por rendimiento, eso también es una presión. O sea, también una persona podría no elegir ingresar a Stanford por el tema del rendimiento, ¿no? Como, ¿qué pasa si es que no rindo, si es que no doy, me van a votar? ¿Cómo funciona allá ese tema? Pues yo lo primero que haría hincapié es algo que ya dijo mi querido amigo Marcelo, y es que no funciona así la universidad. La verdad es que mucha gente está enfocada en que tú triunfes y en que a ti te vaya bien. Creo que antes de que siquiera llegues a un momento en el que estés viendo una clase y digas, voy a reprobar, los profesores ya hablaron contigo porque vieron tus notas y están haciendo que tú tengas disponibles grandes cantidades de recursos, ya sea que te den problemas adicionales para que estudies o horas de oficina particulares o cosas por ese estilo. Pero aún así, no conozco muchos casos de gente que las saquen de la universidad por mal desempeño académico. Es muy, muy raro. La universidad
realmente está diseñada para ayudarte. Quizás lo que es más común es que por cuestiones personales tengas que tomarte tiempo de la universidad y regresar en un futuro cercano. Pero no, yo creo que no hay tanto estrés como ves en otras universidades de alto renombre, porque los profesores sí quieren ayudarte y quieren que aprendas. No que memorices sin sentido y que te sepas todos los años importantes de la historia. Quieren que entiendas los grandes conceptos con los que te estás enfrentando. Qué importante eso. O sea, justamente había una pregunta que decía, ¿cuál es el curso más difícil, ¿no?, que has tomado? Y ahora tú no hablas de cursos difíciles, sino de retos, de enfrentarte con retos realmente grandes. Cuéntanos un poco eso, pues, Marcelo, cuéntanos si has tenido una materia realmente muy difícil, si es que realmente es como, no sé, yo ni siquiera he estudiado en el Pacífico, pero tengo muchos amigos que sí me dicen, uy, Econometría 2 es el curso más difícil de la carrera. ¿Habría en tu caso un símil, análogamente, un curso así, ¿no?, de esa magnitud, que sea como que aso ese curso, ¿no?, como en comunicación semiótica de las prácticas, de repente en tu carrera habrá uno así? Sí, en verdad, Mario, le diste en el clavo. Definitivamente, cada carrera tiene sus cursos, como en Perú le llaman cursos filtro. En Estados Unidos, uh-huh, o en Stanford, es más un curso bien difícil que tú sabes que te va a ocupar mucho tiempo en el ciclo. Vale la pena decir que en la universidad, por el modelo americano, que es un modelo un poco más, que da un poco más libertades en cuanto a las clases que tú vas a elegir, tú puedes decidir cuánto te vas a exigir en la universidad. Puedes tú organizar las clases de una manera que tú haces que este ciclo sea más light, un curso más pesado en otro, y vas armando tu plan de 4 años. Entonces, en ese sentido, tienes muchísimo control sobre la línea temporal de tu carrera. Yo, en verdad, te diré, tomé pésimas decisiones en el primer ciclo en la universidad. Entonces dije, bueno, yo soy un peruano, tengo que averiguar si es que en verdad yo pertenezco aquí. No, en ese momento no lo tenía tan claro. Y dije, bueno, tomaré clases bien difíciles. Eso va a demostrarme a mí mismo que yo pertenezco, ¿no? Claramente no es así. Aprendí muy a la mala que eso no es la manera correcta de hacerlo. Pero en su momento, pues, yo venía con ese chip. Entonces me metí a la clase más difícil que encontré en Computer Science, que era ya lo que yo veía en facultad. Me metí a la clase más complicada que yo había encontrado para matemática en mi primer ciclo. Y en general llevé un ciclo bien complejo. Fue un desastre, pero la moraleja de todo este asunto es que uno elige qué tanto peso se pone encima. Hay cursos en los que tú puedes dar clases muy simples. Si uno se quiere exigir más y quiere dar más de sí, puede hacerlo tranquilamente. Depende mucho de uno y cuánto quiera exigirse. Recomiendo que no hagan lo que dice cuando vayan a estudiar a Estados Unidos, pero definitivamente es un camino. Se aprende de los errores ajenos. Qué bien. Bueno, y para eso está Incognito Academy School, que trae experiencia de ustedes que han tenido ya años en este rubro, en este camino, y vamos a aprender muchísimo de su experiencia. Yo les agradezco muchísimo. Alfonso, yo quería hacerte una pregunta, ya que no hemos hablado mucho de tu experiencia, de ti. Cuéntame, ¿por qué ingresaste a Stanford? Como que, ¿cuáles eran tus objetivos? Y si es que la universidad pudo satisfacer esos objetivos o los transformó en otra cosa, cuéntame, por favor. Para empezar, estaba buscando, por supuesto, excelencia académica o un buen nivel de educación en Estados Unidos. Y viendo entre las mejores elecciones, entre las mejores universidades o las más conocidas, vi que en todas las listas, entre los primeros puestos, siempre aparecía Stanford. Y la verdad que sabía que era un sitio donde quería estar porque es exigente académicamente, pero no estaba muy seguro sobre el aspecto social. Y esa también era mi duda para el resto de universidades. A lo mejor el tema social no era tanto de mi agrado, pero a medida que iba investigando sobre Stanford, me enteré que era muy social, la vida es muy dinámica, bueno, conviven varios tipos de alumnos y es, como ya dije, muy enriquecedor. Y en cuanto a mis objetivos, creo que lo reforzó un poco más. Me ayudó a tener una visión más clara hablando con, bueno, mi asesor académico. Increíble. Eso que mencionas del camino más claro, creo que es una pregunta muy importante para cerrar y que se la voy a hacer a los tres, pero primero a José Luis. José Luis, ¿cuál es tu propósito de vida? Es una pregunta compleja, pero cuéntame tú, ¿qué quieres hacer con tu vida? Creo que mi propósito de vida es muy similar al de muchas personas. Me gustaría dejar un mundo mejor que el que yo me encontré. Y venga, Marcelo quizás esté ya temiendo cualquier cosa que yo pueda decir, pero
Vivimos en un mundo con desigualdades enormes, donde la política es un tema de frustración, y me gustaría cambiar eso, especialmente en América Latina. Cuando pensamos en la política, tendemos a pensar en corrupción sin precedentes, un sistema nefasto que está diseñado para atacar en lugar de para contribuir. Y me gustaría dejar este mundo ayudándonos a ir a una mejor dirección, en la cual no sea un sueño imposible entrar a Stanford, sino que todos los ciudadanos peruanos, mexicanos, uruguayos, argentinos, chilenos, tengan la misma oportunidad de entrar a estas universidades, que solamente tengas que soñar para lograr las cosas y trabajar para obtenerlas. Eso es lo que a mí me gustaría lograr. Marcelo, te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu propósito de vida? O sea, ahora has acabado Stanford, ¿ahora qué quieres hacer contigo? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Mario, gran pregunta. En verdad, no lo tengo claro. Yo soy completamente sincero. Yo siempre he querido empezar mi propia empresa, hacer algo por mi cuenta. Yo me he dado cuenta que no funciona si trabajo para alguien más. No es lo mío. Pero más allá de eso, no sé. No sé en qué industria, no sé en qué área. Lo que sí tengo claro es lo que Sado comenta. Necesitamos un sistema que trabaje para más personas que solamente los que están arriba. Y yo creo que es trabajo nuestro construirlo junto a los otros peruanos que... Bueno, nosotros latinoamericanos, ¿no? Tenemos acá gente de todos lados. Yo, en verdad, siento que aún tengo tiempo para descubrirlo. Yo, lo bueno es que la universidad te da un espacio en el que tú puedes fracasar y luego caerte, volver a pararte, seguir adelante. Entonces planeo hacer eso en los próximos 4 años. Yo les comentaré, volveré a ustedes en 4 años cuando lo averigüe. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias. José Alfonso, yo quería preguntarte a ti, ¿cuál es tu propósito de vida? Igual que Marcelo, me parece que no lo tengo muy claro, pero definitivamente sí. Viendo hacia el futuro, quisiera primero encontrar algo que realmente me apasione y, bueno, contribuir a la sociedad como sea, trabajando en lo que de verdad me gusta. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora yo quería hablar de algo muy importante, que es los servicios que brinda Incogniti Academy. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ha generado ese espacio? Porque Incogniti tiene el objetivo de hacer más fácil el proceso de todos nosotros, estudiantes escolares, los que ya acabamos el colegio, los que estamos estudiando el IB ahorita, o sea, el bachillerato. Nos va a ayudar muchísimo a aclarar las dudas que tenemos, nos va a facilitar el camino y también, y eso es, me parece importante mencionar, nos va a entrenar para las Olimpiadas, por ejemplo, que son ciertas cosas que realmente ayudan muchísimo a... Nada te asegura tu ingreso, pero en todo caso, a estar más cerca al ingreso, ¿no? No a ir totalmente calato, manjas, a presentarte a Stanford, sino tener ciertas cosas, ciertos títulos, ciertas acciones. Entonces, quería contarles un poco que Incogniti brinda entrenamiento para las Olimpiadas, o sea, a cargo de profesores de gran calibre internacional, como Ricardo Squeis, como Nicolás Mano, como Tomás Cantú. Realmente son profesores que son... medallistas de Harvard, de la Universidad de Massachusetts, del Instituto de Tecnología, realmente también ayudamos con clases y asesorías IB. Eso también me parece un punto muy clave, o sea, imagínate, estoy en el bachillerato, ¿no? Y realmente el bachillerato no me va bien, de repente, porque mi colegio no tenía tan buen nivel, y ahora de pronto estoy haciendo una currícula a nivel mundial, de un nivel realmente internacional importante. Entonces, en Incogniti también ayudamos con las clases y las asesorías con profesores y profesoras top, ¿no? Belén Balta, de la Cayetano, Ariana Gamero, de la Columbia University, Valentín Quesada, de la Católica. O sea, tenemos de universidades nacionales peruanas, como también universidades internacionales. Y finalmente, ahora también tenemos el SAT, con Harvard University, Stanford University, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar acá en el chat, en el correo Marcelo, en las redes sociales de Incogniti Academy School, porque realmente son un grupo de chicos, y yo he tenido el placer de conocerlos, que son absolutamente interesados en ayudarnos. O sea, realmente sus fundadores me lo dijeron clarísimo apenas nos conocimos, como nosotros no tenemos un objetivo de personal para esto. Nosotros queremos realmente ayudar a las personas para que hagan el camino que estos ponentes han tenido, lo hagan aún más fácil. Esto es un trabajo realmente comunitario, es un trabajo importante, como decía José Luis Sabau, para cumplir nuestras metas y nuestros propósitos que van más arriba de nosotros, como por ejemplo hacer de ese lugar un lugar mejor, ¿no? Irnos habiendo dejado nuestra cuota de aporte. Así que agradezco muchísimo este espacio. Muchísimas gracias
a todas y a todos los participantes. Muchísimas gracias, José Luis. Realmente ha sido un gusto para mí conocerte. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido un gusto reconocerte. Y muchísimas gracias, Alfonso, también por estar acá en esta última parte. ¿Quisieran ustedes cerrar con algunas palabras? Les doy el micro. Yo me gustaría cerrar con unas palabras de alguien muchísimo más inteligente que lo que yo llegaré a ser en mi vida, que es el gran pensador estadounidense W.E.B. Du Bois. Y ahora que estamos hablando de la educación, él en un gran ensayo llamado Las Alas de Atalanta dijo que el propósito de la educación no es garantizarte el pan de cada día o el dinero que te lo permitirá comprar, sino el comprender y disfrutar la vida que te da el pan diario. Así que mientras ustedes se están adentrando, recuerden que el propósito de una educación no es ganar dinero, no es tener millones de dólares, sino es aprender a vivir. En verdad, no hay nada más que podamos decir. Después de eso, yo creo que cerramos con un broche de oro. Muchas gracias, Sabao, muchas gracias, Alfonso, por venir. Y a Michelle ya no está, pero en verdad agradezco un montón que hayan venido a hablar con los chicos. Y todo con el mensaje de José Luis, que para mí queda perfecto. Muchas gracias. Alfonso, quisiera cerrar con algunas palabras, alguna recomendación a los chicos, algo que te gustaría compartirles y regalarles a toda la gente, más de 200 personas que están acá, por favor. Bueno, yo les diría que si sus sueños son realmente firmes, si tienen la determinación, lo pueden lograr, definitivamente. Qué importante eso, ¿no? Concentrarse más en el sueño personal que tenemos, ¿no? En el objetivo que queremos lograr. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, también a ya Michelle, que ya se fue, pero este webinar está grabado. Ahora en el chat van a poner todos los links para que puedan ver las redes sociales de Incogniti Academy School. Realmente es un espacio que yo recomiendo mucho porque brinda asesorías personalizadas. No solamente te van a enseñar a sacar mejores notas en tu examen, sino te van a enseñar todas las habilidades y conocimientos que necesitas para ingresar a una universidad de prestigio internacional, que son muchas. O sea, realmente hay mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia interpersonal e intrapersonal que es necesaria para emprender ese camino. Con esto cerramos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por venir. Ya saben, Incogniti Academy School es el espacio que va a ayudarlos a hacer más fácil su proceso de admisión a una universidad de prestigio como Stanford. Muchas gracias.